contento, ¿sabes por qué no? Así es, tenemos muchísima actitud. ¿Sabes por qué? A ver, vamos ¿por a traer qué? Los mejores zapatos de Mérida. Vamos a tener a Boy, que es el mejor calzado de todo Mérida. Están espectaculares los zapatos. Y bueno, además, porque en actitud positiva vamos a hablar de un tema muy importante, que es la higiene. Así que esténse pendientes. Esténse pendientes. Esténse al pendiente. Así es. Para que estén muy al pendiente. Y ¿saben qué? El día de hoy también vamos a tener la segunda parte de lo que pasamos nosotras en el Circo Chino de Pekín. ¿A poco no estuvieron bien padre mis acrobacias? ¿Verdad que sí? Sí, súper profesional. Yo siento que claro. Sí, tardaste muchísimo tiempo en aprendértelo. Oye, ¿pero qué te parece? ¿Qué me parece? Si antes de empezar acá a platicar y tú así muy sabrosamente, damos inicio a este programa porque el día de hoy va a estar padrísimo. Así es, y esto es Niña Clam. Chicas, y para dar inicio a este programa, no pudimos encontrar una mejor forma de tener un tesoro puesto aquí en la mesa, porque esto es para nosotros. Que qué bárbaro, ¿a poco no está así de que yo los quiero todos? Están bellísimos. Bueno, y por eso nos encontramos aquí con Nora, ella es la creadora de Boys, exactamente. Y bueno, están espectaculares todos los zapatos, quiero que los vean. Son algo sorprendente, la verdad son los mejores zapatos que yo he visto en Mérida, es en serio. Así es, a ver, lo importante aquí es, primero que nada, muchísimas gracias por venir, gracias por aceptar esta invitación, porque mira, nosotros te veíamos ahí en el Facebook y decíamos, queremos zapatos. Ahora, esos zapatos tienen que ser míos, esos zapatos, ¿y saben qué? Sí, fueron míos. Los muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. A ver, platícanos un poquito más del concepto que tienes tú de esta venta de zapatos tan originales por internet. Claro, mira, son zapatos sobre pedido, son zapatos importados que lógicamente no se ven mucho por aquí. Vean las formas, más que nada les llamamos zapatos Gaga Style. Pues ya ven que los usa Lady Gaga. Bueno, sí, ella sí usa un poquito más extremos, digamos que ya sin eso, ¿no? Todo es aquí más en la punta, ¿no? Pero pues creo que eso se adapta bien a la ciudad y pues entonces queríamos traer para conocer y para innovar, traer algo totalmente diferente y con los spikes, así como ven en las botas, que nos encantan, el concepto totalmente. Sí, en las botas, en los zapatos, como esas de allá. Pero también tenemos zapatillas, botas, flats, sandalias, de todo lo que se puedan imaginar. Tenemos en la página, la pueden pasar a ver, Boys, asterisco al final, y le dan like para estar totalmente actualizado siempre. Oye, bueno, por ejemplo, ya vamos a las preguntas un poquito más directas para todas las personas que nos están viendo. Si a mí me gusta algún estilo, cada cuando, por ejemplo, yo te lo pido, no sé, un lunes, ¿para cuándo yo voy a tener el pedido ya en mi casa? Ok, mira, cada semana cerramos tus pedidos, por ejemplo, en viernes. Si tú me lo pides en lunes, podríamos esperar hasta el día viernes para poder enviar el pedido. Cada lunes nos hacen llegar el número de guía para rastrearlo y nosotros vamos viendo que vengan con seguridad el calzado importado, ¿no? Nos viene llegando como en semana y media aproximadamente y pues rapidísimo. Nosotros... Claro, porque para ser importados casi se tardan, ¿qué será? Meses. Hasta un mes. Exactamente. Entonces, lo que nosotros hacemos es semana y media, les avisamos, ya están aquí los zapatos, nos ponemos de acuerdo y a dónde se los llevamos, se los entregamos hasta su casa. Wow, súper cómodamente. Compran en línea y aparte lo reciben en su casa. Oye, otra preguntita, las tallas, ¿cómo las manejas? ¿Desde qué hasta cuál? Ok, mira, manejamos desde la talla 2.5 mexicano. Yay. Hasta la talla 7. Saltamos el 6.5, pero es de 6 a 7. 2.5, 6 a 7. Wow, perfecto. Y para todas aquellas que como nosotras nos preguntábamos si era difícil caminar con un tipo de tacón así, porque no existe tacón, entonces queremos informarles que nosotros ahorita traemos puestos los zapatos, lo están viendo ahorita en pantalla y están... Estamos bailando, corriendo, bueno... Cargando sus hijos, se puede. Están comodísimos, sí. La verdad están súper cómodos. Yo creí que sí era medio difícil porque como que te tambaleaba, sí se puede. Pero no, para nada, están súper cómodos y yo creo, es más, te puedo decir que están más cómodos que los normalitos. Que el parejo normal. Sí, porque toda como que tu fuerza la pones así. Oye, y es lo que comentábamos que igual te da más cuerpo porque te estiliza más padre. Y pues bueno, chavas, todo esto es lo que está ahorita así superín. Y me comentabas hace ratito que te van a llegar todavía diseños más espectaculares y más nuevos. ¿Para cuándo?
Cada semana estamos actualizando. Es muy importante que estén pendientes de la página, que le den like para que vean cada semana que estamos poniendo nuevos modelos, nuevos colores, nuevas alturas, nuevos intrépidas. Así les llamamos nosotros, para intrépidas estos zapatos. Entonces, sí, es importantísimo que le den like a la página y cualquier cosa, pues que nos manden un inbox. También tengo mi WhatsApp y toda esa información está ahí. Perfecto. A ver, ¿alguna promoción o algo especial que tengas para las chavas que están viendo el programa y que ya le están dando like a la página porque quieren esos zapatos? ¿Alguna promoción? Ok, claro que sí. Mira, estos zapatos son normalmente de 900 a 1,000 pesos, ¿ok? Liquidamos todos los que están aquí por 550. Wow. No. O sea, pero ya lo que viste aquí, si sabes qué, quiero los azules o quiero las botas, que yo quiero esas botas, o quiero los que quieras por 550. Así que ya like así, rápido, y dices quiero esos zapatos. Así es, pues muchísimas gracias por venir. La verdad nos encantaron los zapatos. Lo sentimos mucho porque te vas a ir sin zapatos el día de hoy, porque todos se quedan todos aquí con nosotros. Ya se quedan con Niñas Glam. Muchas gracias. Así es. Muchísimas gracias. Y nosotros seguimos con más de Niñas Glam, así que no te muevas. Si esto es fashion, es porque estás en Niñas Glam. You know how to do this, right? Bueno, chavas, y después de haber ya visto esos zapatos tan hermosos y que seguro ustedes ya le dieron clic a la página y los compraron, ahora nos encontramos con Manuel Rodríguez de Tips Península. Hola, Betty. Pensé que dije, después de ver unos zapatos tan hermosos, vamos a ver algo más hermoso. Más hermoso. Pensé, dije, me voy a echar una flor, Betty, pero no sucedió. Ni modo. Es que Yanin después, pues no, Yanin sí, es la de los halagos. Después dicen, hombre, Betty, ¿qué pasó? Después andas promocionando a mi marido. No. Una pequeña broma, ¿verdad? Para empezar. Claro. Ya que viene el viernes, por fin ¿verdad? Por fin, y viernes de quincena. Viernes de quincena. Lo que estamos todos esperando, ¿verdad? Esperando, muchos. Exactamente. Pues aprovechando que mañana es viernes, Betty, pues invitándolos a que revisen mañana, que vayan a hacer sus compras a las tiendas de Soriana, de preferencia. Si van a Soriana, se pueden dar cuenta que por la parte de atrás viene publicidad. Esa publicidad ahí es informativa, pero también vienen muchos descuentos. En su mayoría vienen descuentos, como es para comprar pasteles, para un restaurante que tiene el 10% de descuento, para unas que son muy famosas, que es el... No sé si las has visto, que es tipo, que se llaman... Subway. Bueno, aquí el Subway, que están muy ricas. O sea, a ver si nos mandan unas sí, tortas. Sí, que están muy, son muy agresivas. Y sobre todo también tenemos en lo que es las salas de diversión de Recorcholis. Eso es lo que estoy viendo yo aquí de Recorcholis. Sí, que si tú, por ejemplo, le pones 125 pesos, te regalan un bono de 50 pesos. Entonces ya con eso ya tienes 175. Entonces vayan, hay uno en Altabrisa, hay uno en la otra plaza, en Gran Plaza, que vayan y revisen, vayan con su cupón y lo hagan válido. Sobre todo que si estas promociones que estamos viendo las hagan válidas, Betty, así ¿verdad? Es. Así es, así que échenle un vistazo a esos tickets, porque lo que tienen aquí no es simplemente un papelito, es dinero. Así es, si hacemos cuentas, pues sí es un buen dinerito que quién te está regalando ahorita, digamos, 50 pesos o más por con tantos descuentos que podemos encontrar aquí. No, sí, ¿sabes qué? Un día voy a hacer eso. Con este ticket voy a sumar todos los descuentos que tengo para ver cuánto dinero puedo aprovechar aquí. Oye. ¿Sabes qué? Estaría padrísimo que hiciéramos un programa especial, así como los programas de Estados Unidos que son nada más de Ticketmanía. Vamos a ver qué podemos lograr con puros tickets. Oye, un día hacemos un recorrido, un día que ustedes tienen pues bastantes compromisos, pero en un tiempo que sean, nos hacemos un tiempecito y vamos y visitamos a los distintos clientes que tenemos perfecto. Por aquí, y a ver qué nos regalan también, que nos inviten algo aparte de los tickets. Así es. Y otra cosa muy importante, como tú lo mencionas, quien se quiera anunciar con nosotros, tenemos espacios disponibles. Si son las 10 tiendas que hay en Mérida, son más de 350 mil impactos, así que es un montón. Si se quieren anunciar, aquí vienen los datos y me pueden escribir en el Facebook o me pueden hablar, tomen nota al 287-7123. Preguntan por tips y ahí les podemos, inclusive si dicen que lo vieron en Niñas Glam, les damos un descuentazo, a lo mejor hasta el 50% para que se anuncie. ¿Y qué te parece? A ver, nosotros vamos a hacer un paquete con Tips Península. Los que se anuncien contigo aquí, nos los traes para acá. Exactamente, ¿verdad? Nos los traes para acá y se salen también en televisión. Sí, exactamente. Nada más así, no, sí que... Oye, es que sabes que yo me pregunto, ¿cuántos tickets de estos crees que reparta un Soriana en el día? No, muchísimos. Entonces, imagínate cuántas personas va a llegar tu publicidad. Entonces... Claro, y más con la promoción que gracias a Dios estamos haciendo con ustedes. Pues yo creo que la gente está bien enterada.
sabe que ya debe de revisar sus tickets de compra, lo está haciendo y que pues siguiendo invitando que lo sigan haciendo y que se sigan anunciando. Además, es publicidad ecológica, Betty. Ok, perfecto. ¿Tú estás viendo por primera vez este programa o nunca le has dado like a la página de Tips Península? Bueno, nada más entra ahorita en Facebook, dale ahí un like y luego después dices, ¿sabes qué? Yo vi la promoción que dijeron y dame, quiero mis 300 pesos de vale para... De recorcholis, así okay, es. Perfecto. Los primeros tres que se anoten. Después, ya ves que hay muchas repeticiones. Uh-huh. También podemos dar algo. Si lo viste en repetición, no importa. También vamos a dar. Pero denle clic. Sí, pero denle clic. Los primeros tres que lo vean este jueves, ajá, ya la hicieron. Pero si lo ven en otro día, con todo gusto también les vamos a dar algo. Okay, perfecto. Bueno, y que sigan visitando la página, que sigan cambiando sus cupones y el que se quiera anunciar, aquí estamos a la orden, ¿verdad, Betty? Okay. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estos obsequios. Muchísimas gracias por esta información. Y nosotros seguimos con más de Niñas Glam. ¿Sabes qué? Nos vamos a ir a ver la segunda parte de lo del circo. ¿A poco no estuvo súper divertida? Estuvo súper bien. Bueno, vamos a ver qué pasó, qué nos faltó ahí con los pitutos. Bueno, y ahora nos encontramos con el lado más tierno, más dulce, de más gracia del circo. Súper divertido. Oye, y algo que yo escuché, que eran los mejores payasos del continente. Así. Y la verdad es que se nota. O sea, uh-huh, súper divertidos. Todo el tiempo estamos así que... Con el ¡felicidades! ¡Ellos son los Pitucos! Los payasos del circo chino de Pekín. Estamos muy contentos de estar en Mérida visitándolo. Y vos que decías que te reíste y eso, te asustaste también. Se asustó. Bastante. Pegaron un salto como 2 metros, ¿no? ¿Quién fue? Guillermo. Fue Guillermo. Guillermo. Es que tienen que venir para que nos entiendan, ¿verdad? Exactamente. Hay que venir, pero primero que nada, a ver, yo quiero platicar un poquito. Bueno, primero que nada, sus nombres. Bueno, yo soy Pituto Junior. Pituto Junior, los tres somos los Pitutos, ¿no? Yo Pituto Junior. Yo soy Pituto Panchulita. Y allá está el... Pituto Fosforito. Sí. Fosforito. Y bueno, lo que decía, ¿no? Que venimos de una familia muy antigua en el circo, que somos la quinta generación en la familia de circo nuestra, y toda mi familia ha sido artista de circo, ¿no? Para nosotros es un gusto poder entrar a la pista, hacer reír, es una vocación, nos gusta mucho lo que hacemos. Sí. Se nota, lo reflejan, se nota, muchísimo. Se nota que es de vocación. Nos encantó. No, de verdad, es que estábamos... me empezó hasta a doler la cabeza de tanta risa, pero la verdad es que está genial, tienen que venir. Es de verdad, está genial. Sí, claro que sí, la publicidad. No, y va a ser cortita, la temporada va a ser muy corta, así que la gente que quiera venir al Circo Chino de Pekín, que vengan, porque es muy cortita la temporada, se van a divertir mucho. Este es el espectáculo líder número uno a nivel circense en la República Mexicana. Wow. Así que... no se lo pueden perder. Sí es. A ver, algo que quieras preguntar, ya para que interactúen ustedes dos que están aquí nomás viendo. Ya no, ¿verdad? Ruéganos. Bueno, perfecto. ¿Seguros? Van a perder su oportunidad. Ya. Vamos a hablar. Claro. Ok, yo quiero decir algo. No, yo les quiero preguntar algo. Algo. Gracias. No, yo les... Guillermo. A ver, ¿cómo? Es él. Es que yo quiero que él hable. ¿Cómo es? ¿Qué se llama? Guillermo. Oiga, yo les quiero preguntar algo. Ustedes están de lugar en lugar todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo le hace? ¿Qué? ¿En serio? No sabíamos. No, es que te lo estoy aclarando ahorita. Por si no les habían quedado claro. Recorremos el continente y... ¿Cómo le hacen para qué? Pues, ¿cómo le hacen para poder seguir con sus vidas estando de un lado al otro y del lado al otro? Ahí, a ver, contéstale vos, favorito. A ver, no escuché la pregunta, ¿cuál fue? ¿Qué, cómo le hacen para seguir con sus vidas si ustedes están siempre de gira en el circo? Pues esa es la vida de nosotros, estar en gira con el circo. Y lo disfrutamos mucho. Acabamos de venir de Cancún, Playa de Carmen, Tulum, así que la pasamos de maravilla. Acaban de venir de ahí, ¿pero de vacaciones o de andar trabajando? Trabajando, pues también aprovechamos y nos damos ahí nuestro... Eso es saber aprovechar el trabajo. Paseamos, ¿qué pasó?
Nos quedan 2 minutos. Nos quedan 2 minutos. Eso es para nosotros la vida del circo. Yo te lo puedo, no sé, decir de otra forma, ¿no? La vida del circo, mucha gente piensa totalmente diferente de lo que es en realidad, ¿no? La vida del circo. Nosotros hacemos una vida normal fuera del circo. En el espectáculo, en el show, nosotros nos transformamos y estamos de pituto. Pero la vida nuestra, lo único que cambia es los días de viaje, los días que el circo cambia, nosotros cambiamos con nuestros motorjones, con nuestros campers y hacemos la vida ahí normal en el camper de nosotros. Se puede decir en nuestra imagen, nuestra segunda imagen, pero siempre seguimos siendo divertidos, nos gusta la broma, la pasamos bien. Hacemos un asado, contamos unos chistes, nos reímos, tocamos la guitarra, te canta, canta. Sí. ¡Que cante! La gallina turuleca ha puesto un huevo apestoso, ha puesto tres. Estoy desafinado un poquito, pero bueno. No, se nota. Y Patulito también es acróbata. ¿De verdad? No lo admito en acción tampoco. A ver, una mo... Lo metió a mí con el canto, yo lo... A ver. ¿Quieres ver cómo así? Sí. ¡Claro! Dale. A ver, va. Y yo entro, acróbata chino, y entro yo, ¿vale? Okay. Y con ustedes, el acróbata especial del circo chino de Pekín, con ustedes, Pecho Chino. Ahí va. ¡Ay, Jesús! Calzones. Total. Nadie le va a tomar los calzones, hombre. Pues, y si no, todos usamos. Que si me tomas. ¿No? Va, tú puedes. Vamos, Aris. Va. ¿Podrá hacerlo Sara Mercigo? ¿Podrá hacerlo Sara Mercigo? Para allá. Va. Ahí va, va. Eso es lo que uno aprende. Eso es lo que uno aprende cuando viene al circo. Con los pitutos. Va, 1, 2, 3, va. ¡No, hombre, Sara! Vamos a ayudarles. Va, ayúdenle, por favor, sí, porque está demasiado asista. Sí, un poco. Sí. Va, todos. ¡Bravo! Así que ya saben, si alguna ocasión... A ver. Hay otra para que la haga, mira. Ahí va, ¿eh? Mucha atención, ahí va. No. No, no alcanzo. A ver. A ver. Listo, ya tengo. A ver, atención, para todos ustedes. Y pero más es que tiene los tacos también. Eso. Pero menos, no tan inclinado. Más adelante, a ver, dobla un poquito la rodilla si no. Eso, así. Así, a ver. Así, y ahí, sí, como que salta, dale. Hacia acá, dale. Sí, pero te salió bien, ¿eh? Así está despeinada. Bueno, ya saben, así estoy. Si en alguna ocasión les hace falta alguien que pueda pues trabajar aquí con ustedes, ¿verdad? Nosotros podemos apoyarlos con gusto, claro. Una pituta. Muchísimas gracias, ¿eh? La verdad nos encantó. Déjame paso para allá. Gracias a ustedes por venir al circo, entrevistarnos. ¡Dios! No. Bueno, chavos, y bueno, oigan, ya aquí, porque me voy a hacer. Nos super divertimos. ¡Oigan! ¡No! ¡Ay, bueno! ¡No! ¡Oigan! ¡Ya! Sí, porque sí, ya. ¡Qué
Creo que estás un poco despeinada, mira. Estoy un poco despeinada gracias a los pitutos. Bueno, y mientras ellos siguen aquí. No. Pongámonos serios. Muchísimas gracias, de verdad, padrísimo el espectáculo. Gracias por transmitirnos esa felicidad ahorita en esos momentos tan difíciles, en el que de verdad vemos en donde quiera cosas, pues nada, gratas. Y venimos con ustedes y nos olvida todo eso y nos pasamos un momento muy feliz. Estoy un poco cansada. Muchas gracias por venir al circo, entrevistarnos y tomarse el tiempo para estar acá con nosotros. Gracias, ¿eh? Invitan a la gente que venga a las funciones. Invitamos a la gente que son todos los días, de lunes a sábado, dos funciones, a las 6:15 y 8:30 de la noche. Y los domingos tenemos tres espectáculos a las 4, 6:30 y 8:45 de la noche. Muy corta temporada, instalado detrás de Libertad. Es temporada. Y sentada, pues, detrás del circo. Bueno, nosotros nos vamos. Muchísimas gracias. Esto es Niñas Gram. Profesional. Wow. Y vamos a ver qué onda con las uñas. Ya ves que, mira, se usan las uñas cuidaditas, chavas, cuiden sus manos. Oye, ¿sabías que es una de las cosas más importantes en la higiene? Y es de lo que muchas personas se fijan cuando te van a contratar en algún lugar o en cualquier cosa. Las uñas es la parte, una parte muy, muy importante, importante de chupar. Y sobre todo, muy higiénica. Ya me tocaba a mí el chupar. Así bueno. Es. Así es, entonces ustedes tienen que tener muchísimo cuidado y ahorita vamos a ver, bueno, qué son las tendencias ahorita en lo que son las uñas de acrílico, que es lo más actual, qué es lo que se usa. ¿Qué te parece si vemos cómo lo están manejando ahorita y cómo quedan las uñas ya al final? Okay, me parece perfecto, se ven hermosas. O sea, se ven padrísimas, eso sí. Bueno, y seguimos ya viendo que las uñas están hermosas, pero ya quiero saber... Ya casi están listas. Ya casi están listas, solamente nos falta una uñita. Una uñita, y nos va a explicar ahorita el procedimiento aquí nuestra amiga de Astra, para que entendamos cómo se pone. A ver, primero que nada, ¿qué tipo de uñas son estas? Estas que estamos aplicando son de molde. ¿Son de molde? A ver, déjame acerco yo un poquito. Es lo mismo, a ver, una uña de acrílico... ¿A una uña de gel, a una de molde? Sí, la diferencia es que esta nosotros la creamos, es decir, no lleva tip, simplemente colocamos un pequeño pliego para poder ir haciendo lo que es su uña natural de ella, pero nosotros lo vamos a ir creando. Y a partir de ahí vamos a ir decorando. Ok, ¿al tip tú te refieres a esto? No lleva esto. O sea, solamente está hecha con acrílico. ¿Cómo sí, se le llama? Con acrílico, pero es un acrílico especial, este que tengo aquí. Ok. Que sirve para hacer el comienzo de la uña. Y por ejemplo, ¿cuáles uñas duran más, las de acrílico o las de gel? Las de acrílico porque están integrado lo que es el monómero y el acrílico. En cambio, las de gel es simplemente un líquido. Su propio nombre lo dice, el gel. Entonces dice, ¿qué nos comentabas? ¿Que duran igual? ¿Es lo mismo dependiendo cómo te las cuides? No, sí, el tiempo de que lo mantengas en la uña es dependiendo del cuidado que tú le des. Que puede tardar de un mes a mes y medio. Es el tiempo máximo, podría decirse. De un mes a un mes y medio, ok. Y lo recomendable aquí es, por decir, ¿cada cuándo nosotros tenemos que ir al retoque? Aproximadamente cada 15 días, dependiendo de cómo vaya creciendo tu uña natural, ya que es la que va empujando la uña falsa, y ahí se va a ver el crecimiento que ya tengas, y entonces ya, es hora. Cada 15 días, para que no pase, porque mucho... Aproximadamente. ¿Qué técnica es la que estás usando ahí? Es una técnica sencilla, porque, pues, como sabrán, ya se acerca lo que es la primavera. Entonces estamos en este caso estamos usando un solo acrílico de un color, pero contiene glitters de diferentes colores y formas. En este caso son los circulitos y los crispies, que son estos como palitos. Entonces estos nos van a dar una textura fina, pero a la vez llamativa, ya que tiene diferentes o diversos tipos de colores. Y encima le estamos aplicando una flor en tercera dimensión para darle un toque extra y a la vez
pues algo sexy, fresa, no sé cómo lo quieran llamar. Bueno, y las uñas están terminadas y se ven padrísimas. Ahorita las están viendo ahorita porque Dianelli ya las terminó y las dejó padrísimas. Hizo un excelente trabajo. Yo les quiero mencionar que toda la gente que está viendo ahorita el programa y ustedes quieren que les pongan unas uñas así, pues vayan a Astra Profesional. Pero si ustedes quieren aprender a poner unas uñas así hermosas, quiero decirles que Astra también imparte cursos especiales para que usted pueda poner unas uñas así y pueda ganar dinero. No importa si eres estudiante, ama de casa, señora, ya estás grande, como sea, usted puede ir a un curso Astra Profesional para poner unas uñas tan hermosas. Sí, o para ella misma también. Así es. Podemos tomar cursos para siempre vernos fashion y glamurosos. Así es, así que vayan con los expertos, vayan con Astra Profesional. Muchísimas gracias a nuestra modelo. Ahí están las uñas hermosísimas y nosotros vamos al final de Niñas Glam. Let's have some fun, fun, fun. Keep on coming downtown. Go on and show me how you move it now. Patrocinadores, por supuesto, a Lumos Bar, vénganse todos para acá, es fin de semana, hay que venir a disfrutar. Es jueves de todas las chicas gratis, así que vénganse para acá, barra libre, deliciosa. No van a regalar chavas, las chavas que vengan no van a pagar. Sí, chavas gratis, también gracias a nuestros patrocinadores de ropa, que obvio es Cranberry, que siempre nos viste súper espectaculares, wow. Así es, y todo el mes de febrero, toda la ropa, 250 pesos. Está increíble. Déjenme chismearles, que esta blusa que traigo yo me costó 250 pesos y es de Los Ángeles, California. Así es, igual, la blusa que traigo yo y el short falda que también traigo están padrísimos. Así es. Y también los zapatos que son de... Aquí están los zapatos, súper guapas. El look del día de hoy está padrísimo. Cranberry y... Boy. Ah, ¿verdad? Boy. Bueno, queremos agradecer obviamente a Flash Producciones. ¡Woo! Leonel Escalante. Besos para ti, qué guapo. Eso fue el programa de Niñas Glam del día de hoy. Nos vemos la próxima semana en punto a las 6:30 de la tarde con repeticiones toda la semana. Besos.